Bueno, me llamo Casimiro. Yo tenía muchos problemas con la cocaína y el alcohol durante toda mi vida. Entonces, esto lo comento para que muchos jóvenes se den cuenta de que realmente pasa factura. No es mentira, ni es lo que te dicen los compañeros de fuerzas, ni de verdad. Con 36 años me dio un infarto muy grave, de la cual salí porque a lo mejor Dios quisiera que saliera viviendo. Lo voy a recaer muchas veces, pero ya me di cuenta hace mucho tiempo de que no se veía. Y eso me provocó la cocaína, el alcohol y el fumar. Entonces mi vida, de lo que era mi cuerpo, se ha mermado un 60%. Con lo cual, yo no puedo ni subir un piso o dos pisos de escaleras. Claro, mi fuerza física está muy mermada. Y quiero contarlo para que os deis cuenta de que no es bueno. Eso creo que se dé cuenta los jóvenes para que no caigan en el mismo error que caído durante toda mi vida. Y luego, si sigues, pierdes todo lo que tenías. La familia, si tienes un negocio, yo lo perdí, etc. Cuando salí del hospital, cuando me dio el infarto, lo único que pensé es salir a pasarme bien, y me descuerga. Hice lo contrario. Pero con tal, en vez de salir bien, de que me haya salvado una situación muy grave, salí y me fui a mi lugar de siempre a emborracharme. Cuando tocas fondo de verdad, cuando te das cuenta de que tienes que salir de ello. Porque si no, no vives. Una hermana que tenía en Barcelona, ya cuando miré a mi hermano fue cuando más me di cuenta. Entonces, salir de esto tampoco es tan difícil. Yo estaba sumido en una gran depresión, no salía de casa, me volví antisocial, me aislé de todo, no salía más que para beber cerveza, y así ya mi euforia subía, pero estaba totalmente aislado en casa, solo sin salir. O sea, una situación muy, muy complicada. ¿Y cómo es tu vida ahora libre de drogas? Pero ahora mismo tengo los ojos alegres, sonrío, estoy mucho tiempo sin sonreír para nada. No me reía, no de nada, nada más que ilusión, ni hija de la que me deja de 21 años, ni nada de nada. O sea, me quedé con una papelera vacía por dentro, totalmente vacío. De todo, nada más que ilusión, no hace más que dormir. Dormir, recuperarme una semana, dos semanas y volver a beber. Esa era mi vida. Un infierno.